Continuamos en Canal 7 Noticias y el contacto es con Bedia, más precisamente con una nutricionista. Estamos en una época del año realmente difícil para las personas que nos gusta comer, obviamente. La presentamos a María Inés Ixi, no sé si la presenté bien. Muy buenos días, un gusto poder dialogar. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Sí, es Marinés Isis, soy licenciada en nutrición y mi especialidad es, en realidad mi especialidad es la diabetes y la obesidad. Yo soy especialista y abordo esos temas en consultorios, pero a partir de la educación alimentaria. Esa educación En esta. alimentaria que realmente tenemos que tener cultura, que es difícil para que los que nos gusta comer, y más a lo mejor especialmente en una época del año en donde el sacrificio para hacer deporte es también por el frío, ¿no es cierto? ¿Qué es a lo mejor lo que inculcás vos dentro de esta alimentación o perfeccionarse en alimentar, ¿no? Mira, particularmente en este proceso de educación alimentaria que predico continuamente en el consultorio y bueno, también haciendo de manera online y en las redes sociales, la idea es no prohibir ningún alimento, pero sí es verdad que en el invierno, con la llegada del frío, los alimentos por ahí o las preparaciones son más copiosas, las preparaciones son más suculentas porque no estamos en el veranito donde las ensaladas y las frutas son la fuente más cercanas que tenemos para alimentarnos. La idea siempre es generar un equilibrio y tener en cuenta que, bueno, si bien hay alimentos que son más copiosos, más calóricos, alimentos de olla más ricos en un montón de nutrientes y por ahí contienen más grasa, tener en cuenta la cantidad y en el contexto que lo estamos comiendo. En las fiestas patrias, que no sé, 25 de mayo, 1 de mayo, que se estuvo comiendo el locro, ahora que se viene julio, donde los guisos, no sé, la mayoría de las familias tienen como opción de menú un guiso, que están buenísimos y que son súper saludables porque contienen un montón de nutrientes, también tenemos que tener en cuenta que son más calóricos que por ahí platos más fibrosos. Entonces, la clave está en la cantidad. ¿Y en qué comemos antes y después de esas ingestas por ahí un poquito más calóricas? Una pregunta, Siempre, antes de ¿negamos? una pregunta, perdona que te corte. ¿Se debe tener un Sí. horario para las comidas? ¿Es primordial? En realidad, a mí siempre hago esta introducción cuando hablo de la educación alimentaria. Nuestro cuerpo es como si fuese un auto y necesita continuamente combustible. Y el combustible de nuestro cuerpo son los alimentos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro cuerpo está en continua actividad. Ya sea porque estamos en horario de trabajo, porque vamos a hacer una rutina de actividad física o lo que fuese. Así estemos sentados todo el día en una oficina, estamos gastando energía. Entonces, esos alimentos que forman parte de nuestro combustible diario tienen que entrar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, el desayuno, el almuerzo, la media tarde y la cena son comidas principales que tienen que estar. Entonces, ahí hablamos de horarios, hablamos de ser regulares. No podemos empezar a trabajar y decir, uy, corté a las 4 de la tarde y recién ahí como. Porque ahí estuve gastando mucha energía en un periodo de tiempo largo y sin combustible necesario para esa actividad. Entonces, siempre recordar eso. El auto se nos hubiese detenido si no hubiésemos tenido combustible. Nuestro cuerpo, cuando se detiene, empieza a funcionar mal. Y es ahí cuando empezamos a ahorrar grasa, empezamos a tener sobrepeso. La consulta más común de consultorio es, ay, pero si yo estoy todo el día en el trabajo, no como, hago actividad física y no adelgazo nada. Bueno, no adelgazo nada porque por ahí no como la cantidad, el requerimiento energético que necesito para mi actividad diaria, ya Y sea lo que hago. entre comida y comida, ¿se puede picar algo, algún permitido? A ver, actualmente, y sobre todo yo, odio la palabra permitido. No me gusta más utilizar lo permitido, porque si yo estoy diciendo nada está prohibido, no Está todo estaríamos hablando permitido. de un alimento que esté permitido. Entonces, lo ideal es que las ingestas estén cada 3 horas, o sea que las colaciones existan. Si esas colaciones, yo estoy en un régimen de descenso de peso, esas colaciones van a ser más tendientes a colaciones saludables.
a frutas, a turrones, a barra de cereal, a infusiones sin tanta cantidad de azúcar, van a ser como colaciones cuidadas. Yo, si yo soy normopeso y trabajo mucho, no sé, tengo un trabajo donde me exige mucha fuerza y muchas horas de trabajo, esas colaciones van a ser calóricas, van a ser energía para ese trabajo. ¿Me explico? Sí. Eso va a ser siempre buen, bien adecuado al paciente, pero lo ideal sí que existan las colaciones y que, te voy a hacer un paréntesis, cuando hablamos de permitidos, la idea es que aquellos alimentos que son un poquito más calóricos, que comemos cuando estamos en un cumple, que comemos un domingo en familia, que nos comemos un asado, una picada, tienen que estar. Tienen que estar, y tienen que estar porque culturalmente los argentinos nos juntamos a comer. Y claro, tenemos como ciertas tradiciones a la hora de juntarnos. Yo siempre le digo a mis pacientes, no vamos a un cumple a comer compota de manzana. En un cumple comemos pizza, en un cumple nos comemos un lechón, un asado, y está bien que eso pase. Pero el día tiene 6 ingestas. Si yo a las 6 voy a estar comiendo muy copioso, bueno, sí, no le voy a estar brindando combustible bueno y necesario a mi cuerpo. Pero sí, no sé, hice un montón de ingestas súper saludables y a la tarde tuve un cumple, fui y disfruté, nada. Luego sigo con la rutina. Por eso, nada prohibido, todo permitido, siempre que tengamos en cuenta el contexto. Y si, por ejemplo, te parece que ingeriste de más de lo que venías realizando normalmente, ¿hay alguna solución como para ese desarreglo acomodarlo? Mira, acá estaríamos hablando de alimentos saludables o de alguna manera dietéticos y buenos para el cuerpo versus alimentos calóricos. Cuando comemos alimentos calóricos, por ejemplo, ¿no? Ayer, sí, domingo, comimos torta, asado, lo que fuese. Bueno, a la tarde comí de más, bueno, comí mucho de estos alimentos como más copiosos, está bueno que entre una fruta, una cena un poco más saludable, porque el almuerzo fue más copioso. No es que necesariamente hay un alimento que va a ser detox para mi cuerpo, sino que hay un grupo de alimentos como son las frutas, las verduras, las carnes magras, el huevo y el líquido por ahí que no tenga tanto contenido de azúcar, que va a venir como a aportar al cuerpo algo que no estuvo en otra ingesta. No se habla más de compenso al cuerpo, sino sigo con mi rutina aportándole de este otro equipo que es un poco más saludable. ¿Y qué alimentos no deben faltar en una despensa de una casa fundamental como para ir manteniéndose? Mira, lo ideal siempre es que aprovechemos la temporada en las hortalizas, lo que es vegetales y frutas, aprovechemos lo que hay en temporada. Ahora estamos en invierno y las mandarinas, las naranjas, el tomate, las hojas verdes, están como un poquito, son fuente de esta temporada. Entonces, de esos alimentos que tenemos, que nos da la naturaleza, que esos no falten. Es lógico, no vamos a estar esperando que tengamos duraznos en julio, no los vamos a tener, pero en julio vamos a tener manzana, pera, naranja, mandarina, de esos alimentos fuentes, espectacular. Porción de frutas, porción de vegetales y porción de algún corte proteico, de alguna carne magra. Hoy, cuando hablamos de alimentos, también se asocia mucho al estado actual de la economía. Entonces, ese corte magro puede ser pollo, puede ser vaca, puede ser pescado, puede ser cerdo, según se ajuste a la economía familiar. Pero siempre que haya una porción proteica y esté y sea magra, o su método de cocción sea magro, porque, no sé, por ahí tenemos milanesas de pollo, pero no va a ser lo mismo tenerlas fritas que tenerlas al horno. Entonces ahí vamos a estar aportando algo un poquito más saludable. Los huevos son una fuente proteica espectacular. En invierno las legumbres, como las lentejas, la soja, los garbanzos, está buenísimo tener en la alacena, siempre y cuando a todos estos alimentos los sepamos combinar. Exacto. Y sepamos las porciones de cada una de las ingestas, vuelvo a repetir. Exacto. Bueno, y a un deportista, por ejemplo, ¿el deportista tiene que consumir mucho antes de ir a realizar el deporte o prevención y luego de realizado el deporte puede consumir más porque ha tenido más desgaste su físico? En realidad el deportista es un paciente donde hay que individualizarlo
todo el tiempo, porque no sé, tenemos deportistas que, no sé, corren 21 kilómetros, otros deportistas que juegan en la cancha a los 90 minutos un partido de fútbol, entonces es muy determinado. Lo que sí, si su rendimiento va a depender de cada día. Van a tener un día que se entrena más, un día donde se juega, entonces ahí el alimento se va a ir ubicando en el antes y en el después con las calorías necesarias para ese gasto que se va a efectuar. Por ejemplo, un día de entrenamiento de un deportista X, en la previa de ese entrenamiento va a tener alimentos más energéticos y en el post-entrenamiento va a tener alimentos más ricos en minerales y en vitaminas y en proteínas para ayudar a esa fatiga que tuvo ese deportista a nivel muscular y de todos los sistemas. Un día de partido intenso se va a cuidar más el horario de la ingesta previa a ese partido. Puede ir hasta acá con la comida y tiene que ser una ingesta de fácil absorción. Entonces va a depender siempre de del deportista individual y de su rendimiento y de un montón de factores. Pero el mensaje que quiero dejar es que lo importante es que tengan el combustible necesario. Me encuentro con muchos deportistas en el consultorio que comen mucho menos de lo que necesita su cuerpo. Entonces el rendimiento baja, no sé, manifiestan cansancio, se lesionan muchas veces. Entonces no están por ahí, no tienen el combustible necesario para ese gasto intenso. Hablando de deportistas, no hablando de personas comunes que hacen deporte habitualmente en la semana. Exacto, es tener un equilibrio entre el desgaste del deporte y lo que necesita consumir. La vamos a seguir próximamente. Marinés, gracias por estos minutos que te robamos, que te quitamos a tu trabajo. ¿Cómo tiene que hacer la gente que está viendo la nota? ¿Cómo tiene que hacer para consultar, para ir a tu consultorio o si lo puede hacer por otra vía? Miren, yo atiendo presencial en Junín, en Bedia y en Juan Bautista Alberdi, pero de manera online atiendo todo el país, de hecho tengo pacientes en todas las provincias, donde se aplica el método de la educación alimentaria. Bueno, yo les voy a dejar mi teléfono, que es con el que nos comunicamos con todos los pacientes, siempre contesto yo o mi secretaria, así que para cualquier interesado se puede comunicar con nosotras. Por otro lado, te quiero comentar que dentro de los consultorios presenciales yo cuento con una balanza que hace una bioimpedancia espectacular. Entonces, ya en la primera consulta, diagnostico y nos ponemos un objetivo con el paciente a seguir. Siempre con el método de la educación alimentaria de por medio, porque para mí es fundamental y es el objetivo también que aplico en mi vida diaria, es aprender a comer para toda la vida. O sea, aprender a comer, ya sea para bajar de peso, bajar niveles de colesterol, tener un mejor rendimiento en el deporte, pero ese es el lema del consultorio. Y todo aprender individual. A comer para... Y todo individual porque sí. Cada organismo necesita, seguramente, es distinto al otro, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto. Wow, Nelson, un gusto. Y bueno, cuando quieran, estoy disponible para más preguntas.